siempre la pequeña semilla de mostaza se convierte en un gran árbol. Dios siempre actúa a través de instrumentos muy pequeños. Y los temas provienen de un modo especial. Hace que siempre el trabajo es muy pequeño y que los medios son desproporcionados. Sin embargo, la providencia de Dios en la pobreza actúa. Uno de los instrumentos de la providencia en nuestro país, a mí no me cabe la más mínima duda, creo que es una providencia de Dios clarísima, ha sido el empeño de don Juan Antonio Res en las últimas décadas trabajando en nuestro país. Los documentos que se han publicado en la Conferencia Episcopal Española, culminando con el último, que es un hito en el Magisterio Universal, que no existe, es un hito, la verdad del amor humano, el alma mater, el impulsor ha sido don Juan Antonio. La comunión que se ha creado entre todas las personas que trabajan en la pastoral familiar ha sido gracias a ese impulso formativo de Juan Pablo II que ha puesto don Juan Antonio. El servicio en la caridad a todos los coordinadores de la edad de pastoral familiar de todas las diócesis, de movimientos familiares y provida, tanto a la Iglesia como de asociaciones aconfesionales, aquí representantes, que valoran profundamente la cercanía que siempre, el apoyo que les ha brindado siempre don Juan Antonio Respla. Las personas que hemos experimentado su cercanía. Por último, la parresía evangélica que él ha mostrado, porque el primer servicio a la caridad pasa por la verdad. La verdad que guía a la libertad. Pocas personas hoy en día son valientes a costa de su propia fama de proclamar la verdad. Está la presión que hay, que tenemos miedo. Y falta ese valor evangélico de los primeros tiempos, con una profunda caridad, porque nos mueve un amor al hombre. Desde el corazón de Cristo hay que anunciar la verdad, porque está en el juego lo que más amamos, no solamente la sociedad, sino cada persona humana. Detrás del anuncio de don Juan Antonio, ese anuncio claro no es simplemente una reivindicación de una especie de ideas. Es un amor profundo a la persona. Tanto a las personas que viven, que no ven la verdad del ser humano, como a las víctimas. Nadie habla de las víctimas. Detrás de todo lo que estamos haciendo ahora hay muchas personas que sufren, muchísimas, enormes, impresionantes. Y ese amor profundísimo a la persona, es lo que ha movido a don Juan Antonio en cada declaración valiente que ha tenido en el anuncio de la verdad. Por eso creo que en nombre de todos, además mañana él cumple 17 años de su ordenación episcopal, antes del premio que se le va a dar, creo que podemos dar todos un profundo homenaje a todos. Gracias por un fuerte aplauso.